Hola a todos, sean bienvenidos. Esta es la receta de Confenalco en Antioquia. ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Londoño, arroba el Fan Fatal, y como siempre soy el conductor de este programa llamado La Receta, donde decantamos sabores, encontramos el dulce y el agridulce en la vida de muchas personas, y en esta ocasión tenemos a Juan Mosquera. Bueno, muy bien, esta es la receta y estamos con el señor Juan Mosquera Restrepo. Juan, ¿cómo estás, compadrito? Bienvenido a esta receta, qué bueno tenerte acá. Es un honor, es un privilegio y además esperamos mucho tiempo para estar acá contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy agradecido también por la invitación. Y bueno, vamos a ver cómo nos va cocinando ahora dentro de un rato. Vamos a ver cuáles son los dotes de cocinero. Espero no intoxicarte, lo voy a hacer con todo el cariño posible. Y con todas las reglas de salubridad. Como dicen por ahí, si como escribe, cocina. me le como los puntos suspensivos. Muy bien, Juan Mosquera, periodista, televisión, radio, escritura y sobre todo un buen ser humano, un aprendiz de la vida que está con nosotros para contarnos su historia, sus historias, además las que vive en esta ciudad de Medellín. Y pues está presentando un nuevo libro, vamos a hablar en un ratico de él, pero también vamos a hablar de comida. ¿Qué desayunaste y qué desayunamos hoy? Yo desayuné un buñuelo en mi buñuelo, que queda aquí cerca de donde estamos grabando, porque estamos grabando temprano. Hay muchos días de la semana en los que no desayuno, se supone que es la comida más importante, pero a veces si es muy temprano, me cuesta desayunar, pero en casa siempre se prepara un desayuno. ¿Y qué es un desayuno en tu casa? ¿Cómo, de qué se compone? Mira, cuando me acuerdo de mi abuelita, hago miguitas o amiguitas, que era como yo les decía cuando estaba pequeño, que es hacer una arepa, asarla y hacerla con huevo, partirla y queda esa juntura de huevo y arepa en pedacitos. Sí. Porque uno cuando está comiendo siempre está comiendo la historia personal, se está alimentando de recuerdos. Entonces, las miguitas me saben a mi abuelita. Si como un huevo y cerca del huevo hay tomate, me acuerdo de la infancia primera en donde yo me comía los tomates como si fueran manzanas. Claro que sí. Muchas veces con azúcar, muchas veces con sal. Y siempre hay café, me gusta mucho el café, me gusta molerlo, me gusta el aroma del café en la mañana. Es como decirle al resto del organismo, muchachos, ya estamos todos en pie, vamos a la labor. ¿Hay un ritual con el café entonces en tu inicio de la mañana? Siempre el café recién hecho. Y pues dije y le pregunté a Juan, ¿qué desayunaste y qué desayunamos? Porque nos trajo buñuelos a todos. Siempre eres tan generoso, eres generoso con las palabras. En Twitter, en Facebook, en todas las redes nos regalas muchas historias siempre, pero ¿eres un hombre generoso? ¿Te consideras un hombre generoso? Pues yo creo que estamos para compartir en todos los lugares y con la gente que nos encuentre, entonces también creo que todos somos como de la misma altura, sin importar en qué estés trabajando. Entonces hay gente que presume de ser muy importante, hay otros que cargan con el peso de ser muy humildes. Y yo creo que realmente ni el que es importante es tan importante, ni el humilde es tan humilde. Todos somos, para que ese programa exista, sos igual de importante vos que el invitado, que el que tiene la percha, que el que tiene el sonido, que el que se va a encargar de editar. Casi todo lo que nosotros hacemos es colectivo. Entonces, existir es un hecho colectivo. Entonces, uno se ocupa de cuidar a los que están. Entonces, sí, generalmente mi mamá me enseñó que uno no llegaba a una parte con las manos vacías. Entonces, si voy de visita, llego con algo o traigo buñuelos. Y si hablamos de existir, ¿qué son las cosas que te dan poder, que te dan fuerza en esa existencia? O sea, ¿por qué te paras de la cama? ¿Qué te mueve? ¿Qué te gusta? ¿Qué te hace feliz? La literatura me da felicidad, conocer gente que probablemente olvide porque tengo una memoria cada vez más de Polaroid, esas fotografías que se desvanecen. Pero el instante de conversar con la gente me nutre y me fortalece. Me vuelve la esperanza que las noticias me arrebatan todos los días.
Hay muchas cosas que le hacen a uno levantarse. La sonrisa de Ana, por ejemplo, un ladrido de un perrito que se llama Dina, que a veces está con nosotros. Llamar a mis hermanos a ver cómo amanecieron hoy. ¿Quién está extrañando hoy más a la mamá que este año se fue y que ha sido, pues, como una ausencia muy presente? Uno se levanta porque, no porque toca, pero sí porque corresponde. Corresponde a vos, a mí, a cada uno de los que nos está viendo, mantener viva una llama. Hay muchas cosas que pasan malas en el mundo, pero hay muchas cosas buenas que están pasando al mismo tiempo. Lo que pasa es que de esas no se habla tanto. Y por esas cosas buenas, que son minúsculas, que no están en los titulares, es que todos nos levantamos. Y por las que esperemos que pasen, que Total. son las que faltan. Hablemos de tu infancia y esos recuerdos de tu infancia, de las migas o de las amiguitas, de tu abuela, de tu padre negrísimo, de tu madre blanquísima y de tu historia de vida, de tu ADN, de lo que sos vos. ¿Cómo era Juan Mosquera niño? Hace poco vi una foto, tú y tus hermanos paraditos ahí. Los primeros cuatro. Sí, cuando ves esa Somos foto, seis. ¿cómo recuerdas ese momento? ¿Cómo Yo, eras tú? eran los 15 años de Cecilia, es en la foto a la que te refieres. Mi hermana mayor, que es blanca, blanquísima como mi mamá. Y los demás somos negros, negrísimos como mi papá. Hay algo que desde pequeño lo he dicho. Yo no tengo una medio hermana, yo tengo una hermana entera. Uno tiene que tumbar las etiquetas. Es que yo crecí entero con Cecilia. Cecilia es mi hermana, punto. Y yo soy su hermano, punto. Igual el asunto del color de la piel. En mi casa nadie tenía un color de piel. Cecilia se llamaba Cecilia, Amparo se llamaba Amparo, la mamá, Cecilia la abuela, Luis el papá, Luis el hijo, Mauricio, Juan. Nadie dice blanquito vení para acá, negrito vení para acá. Nosotros nos dimos cuenta, yo me di cuenta de que era negro en el primer día de escuela. Cuando entra uno al kinder, me siento al lado de una niña, la niña que me acuerdo que era rubia, me dice negro, pero como con desprecio. Ese día también aprendí que era el desprecio. Y fui a la casa y pregunté qué es un negro. Yo tenía 6 años. A los 6 años, muchos de los afrocolombianos en Colombia aprendemos qué es ser negro. El primer día de escuela para un negro es un día que le revela qué tan agreste va a ser el mundo afuera de la casa, porque empieza a escuchar palabras o inflexiones de la voz que uno no oía, porque en la casa siempre habita la ternura, incluso cuando el papá y la mamá están bravos, siempre hay ternura, pero afuera el mundo no es tan tierno. Entonces, me acuerdo que la mamá me dijo, vea, a la noche habla con su papá, cuando le pregunté qué era ser negro. Y mi papá, para resumirlo, me dice, vea Juan, usted por dentro es tan blanco como su mamá y por fuera es tan negro como yo. Usted tiene lo mejor de ambos asuntos, que no se le olvide. No soy del todo negro, no soy del todo blanco, soy lo mejor que se puede salir de esa combinación. Y todos somos una combinación, no hay nada más puro que la mezcla. Reclamar pureza es de lo más estúpido que puede hacer el ser humano en cualquier circunstancia. Contamíname, canta Pedro Guerra y tiene toda la razón. Hay que contaminarse, hay que untarse, hay que mezclarse. De ahí sale la paleta más generosa de colores y la posibilidad de tomar mejores decisiones porque se escuchan muchas voces. Ese niño aprendió que la mezcla le daba valor y eso me ha sostenido en pie de ahí para acá 40 años. ¿Qué comía ese niño? ¿Era remilgado para la comida o le gustaba? Ese niño comía muy poquito, era muy delgado, era muy, muy flaco y tenía un complejo porque el huesito de acá se veía mucho, entonces yo me tapaba y era un niño muy nervioso, me mordía el cuello de las camisas, siempre estaba como con miedo. Yo creo, yo a mi mamá le agradezco muchas cosas, pero hay una que no me gustó que me hubiera enseñado y es que me enseñó a tener miedo. Y ese niño con miedo, pues le tenía miedo a que la comida le cayera mal, le tenía miedo a la intemperie, que un día nos quedáramos sin casa.
una colección de miedos que un niño no debe tener. Ese niño comía las cosas que se comen en una familia de clase media en Antioquia. Mucho tiempo frijoles, pero cuando venía la familia de mi papá desde el Chocó, pues entonces empezábamos a comer pescado, patacón, queso costeño, suero. Y esa dieta iba entre los manjares del Pacífico y las delicias antioqueñas, okay. Para que hablemos bien de las dos. Eso está bueno. Uh-huh. Es un gran mix. Yo creo que más de uno quisiera en este momento. Y pasamos de un niño con miedo a un adolescente con sueños. Llegas a la universidad. ¿Cómo de una u otra manera la universidad cambió tu vida? Porque bueno, en mi caso la universidad me abrió un universo impresionante, me dio el amor, me dio nuevos amigos, expandió mi universo, me llenó de gente con la que podía tomar café en cualquier cafetería y hablar de muchas cosas, me hizo un ser más crítico y pues los mejores años de mi vida los pasé en la universidad. ¿Qué pasó cuando llegaste a la universidad? ¿Qué estudiaste? Yo estudié comunicación social y periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana. Hay algo muy bonito, es que como siempre, como periodista y como persona, he tenido un acercamiento hacia el campo de lo social, a hablar con los menos favorecidos, a darle la voz a los que otros no escuchan. Mucha gente, por darle a uno un piropo, le preguntan que si uno estudió en la Antioquia, porque creen que si uno salió de una universidad privada, pues entonces como que no pudiera sentir por los demás empatía. Muchachos y muchachas, sí. Sí. Ser humano es independiente del lugar de donde estudies. Yo creo que me dio mucho de lo que vos describís, la universidad hace eso, pero también me doy cuenta de que yo tenía muy claro desde el colegio que lo que yo quería, por ejemplo, era escribir, contar historias, leer. Entonces, realmente yo no me transformé mucho en la universidad. Conozco mucha gente. Más gente de la que conozco me conoce porque los trabajos que he tenido han sido de exposición pública, pero realmente yo soy un tipo muy solitario y en la universidad pues tenía amigos, pero seguía siendo un hombre solo, igual que en el colegio o igual que incluso en los trabajos, cuando se trabaja con mucha gente y se van todos a almorzar, yo me voy quedando solito. Pero eso no es conmiseración ni autoindulgencia, sino que yo sé que mi ánimo es muy introspectivo. Entonces, realmente como la sustancia de lo que me convierte a mí en lo que soy, tristemente no ha cambiado mucho. Sigo siendo ese niño con miedos, ya he superado muchos de ellos, pero sigo siendo alguien que le gusta bailar, así ya no baile. Me sigue gustando mucho leer, me sigue gustando mucho el cine. En la universidad hay un momento que es como de una expansión, que te tocó a vos y que nos toca a todos. Entonces uno puede consumir mucho cine, puede consumir mucha literatura, puede consumir mucha ciudad, porque entonces ya la empezás a visitar sin pedir permiso. Y todo eso alimenta como las historias que somos vos y yo, por ejemplo. Porque yo creo que lo que nosotros estamos haciendo es contar la vida que hemos vivido. Vos la contás con canciones, yo la cuento no sé con qué, con poemas, digamos. Pero uno siempre está contando lo mismo. Creo que era el vocalista de Who que decía que uno siempre está escribiendo la misma canción y puede tener 30 álbumes, pero si lo escuchas bien, es la misma canción. Eso nos pasa, eso me dio la universidad, la certeza de que estaba escribiendo y contando y cantando la misma canción. Hace poco hablábamos y te preguntaba cuáles son los libros que te cambiaron la vida. Hablemos del primer libro de tu vida y cuáles libros de una u otra manera se convierten en un tatuaje que siempre recuerdas. Me acuerdo de Demián, de Lobo Estepario, ambos de Hermann Hesse. Son lecturas como iniciáticas. Como era un muchacho triste, entonces leía Horacio Quiroga, leía Pizarnik. Nada que enalteciera demasiado el espíritu, sino que nos mantenía como más bajitos. Tuve una temporada larga en que leía muchos autores irlandeses. Tuve otro, pero pues por coincidencia, no por chauvinismo deliberado, ¿no? Sino porque me gustaban esas historias.
de donde sale The Commitments, de donde sale Trainspotting. Pues estoy hablando de autores que cuentan el mundo contemporáneo desde Irlanda, que se considera a sí misma el país negro de la región más negra de Europa. Y no hablo en términos de color de piel, sino que son como el ostracismo. Entonces hay como una identificación con esos personajes al margen, viniendo uno como viene de estar siempre al margen, porque vivimos en una sociedad muy, muy racista, que hace que en la universidad los negros fuéramos muy pocos, porque los otros dos que habían era uno un amigo mío y otro mi hermano. E igual en el colegio los negros éramos pocos. En la televisión seguimos siendo pocos, por ejemplo. Y así casi todo. Y se supone que le dicen a uno que antes de gracias. Y no, no hay que decir gracias. Claro. Vos no estás aquí porque tengas una cara linda, que la tenés, sino por tu mérito, tu talento y tu ingenio. Nadie te está preguntando, ve, pero qué tan bueno que salís en televisión vos tan blanquito. No, a uno sí le recuerdan el color todo el tiempo. Y eso, la verdad, muchachos, es incómodo. Claro. Y hablaba hace poco con Rafael de Sankofa, Rafael Palacio, y él decía, tenemos que ennegrecer a Medellín. Lo hace él con la danza, luego yo con algunos textos que evocan lugares de mi biografía, lo hace Belia Vidal con Aguas de Estuario y con todo su trabajo en Motete, una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, es chocuana y que ha vivido mucho tiempo en Medellín y que la queremos mucho. Y muchos como nosotros que, así no lo queramos, la vida nos pone en un lugar en el que tenemos, querámoslo o no, que decir algo por todos los que no pueden decirlo. Entonces, me gustaron también los libros que me enseñaron a hablar en voz alta, a tener una voz propia. Ray Loriga fue uno de ellos, con un libro que llamaba Héroes, se llama, el libro todavía existe. Estuvo en Medellín. Estuve en Medellín en el 2019. Sí. De él me he leído todo lo que he publicado, como también lo he hecho de Gabriel García Márquez, que es uno de los santos de mi devoción. Me gusta mucho leer poesía. Leo a Ángel González, a Joaquín Sabina. Primero lo aprendí a querer leyéndolo que antes que escuchándolo, porque su voz me hacía ruido. Me gusta más su voz de ahora, más cascada, más gastada, más de nicotina y alquitrán. Pero siempre entré a sus discos por el librito. ¿Te acordás que venían los, sí, CDs con las letras? ¿Te acordás que existían los CDs? ¿Te acordás que existían los CDs? ¿Te acordás que existían los vinilos y uno sacaba la hoja? El objeto antes traía, llamado disco. Como dicen los Café Tacuba. Sí. Y entonces uno llega y sentarse a leer, a oler. Porque creo que la literatura, por ejemplo, no entra por los ojos, sino por todos los sentidos. Claro. La posibilidad de acariciar un lomo, de oler unas páginas. El diseño. Claro, hay un gusto en el objeto y eso es muy bonito. Advertencia, lea bajo su propio riesgo. Este libro duele. Páginas adentro, un país se refleja en un espejo hecho trizas, como el país mismo. Una familia descuelga cuadros de una pared en ruinas. El amor sigue siendo amor, aunque en la madrugada y bajo la lluvia se empapen algunos fantasmas. Páginas adentro suenan canciones a bajo volumen y se escuchan silencios ensordecedores. Poemas, relatos, prosas breves, instantes y polaroids componen este libro escrito en tono íntimo. Estaba en llamas cuando me acosté. Has escrito toda la vida. Has escrito para muchos. Has escrito para canciones, has escrito para teatro, has escrito para cine y televisión. Pero este es el primer libro que sale de Juan Mosquera. ¿Cuántos más vienen en los próximos meses y por qué llegó hasta ahora? No es una queja ni es un reclamo, pero muchos sí queríamos leerte en páginas, así te leamos en digital todo el tiempo y así te hayamos leído en la hoja hace mucho más tiempo. Pero ¿por qué hasta ahora y qué significa estaba en llamas cuando me acosté? Yo creo que hasta ahora, pues porque cuando me decidí como a que vamos a publicarlo, junté algunos textos de distintas épocas, se mostré a varios editores y con la persona que sucedió algo fue con Lucía Donadío de Sílaba, que lo tomó como propio y lo pidió y me escribía mándeme más,
y consiguió a alguien para hacer arqueología digital y buscar muchos textos publicados en redes. Este libro existe por Lucía, existe por Sílaba Editores que quiso hacerlo y darle tinta y papel. Estaba en llamas cuando me acosté, es la frase que está en un artículo de Prensa Amarillista en Buenos Aires, que da origen a una canción de Charly García, que también es el título de un álbum que Charly, el único que no firmó como Charly, sino que lo firma como Cassandra Lange, que es una prima imaginaria, y que también es como la idea de lo que a mí me pasa, porque yo padezco de insomnio hace muchos años, entonces muchos de los textos los termino escribiendo en la madrugada. Pero también es una frase que sin haberme dado cuenta me ha perseguido muchos años. Y solo cuando incluso ya el libro tenía título, noté como un círculo poético que eso mismo yo ya lo había escrito hace 20 años. Esa frase, empezando un artículo de prensa. Y mi papá, con quien tenía una relación, digamos, relativamente fría, guardaba todos esos recortes de prensa. Yo no sabía, solo cuando se murió abrí su nochero y me encontré con esos textos y entendí que era una forma de él, desde donde estuviera, de decir que me quería. Y así nace este libro, que ya lo pueden encontrar en muchas librerías en toda Colombia. Estaba en llamas cuando me acosté. ¿Cuál es el ritual de escritura? En muchas ocasiones, bueno, el oficio de escribir, en realidad todos lo hacemos, en el chat, cuando estamos buscando algo en YouTube, en un televisor, cuando vamos al banco y nos toca llenar un formulario, todo el tiempo estamos escribiendo. Por fortuna podemos hacerlo, algunos. Sobre todo vos en el banco, yo te felicito. En el banco, no lloremos. Pero ese oficio de escritor es extraño para estos días, donde todo es tan visual, además, aunque no sabemos que mucho de lo visual todo viene primero desde la escritura. Pero hay una imagen muy cliché de ese ritual de un escritor, casi que con boina, pipa, copa de vino. Soledad, un gato, música clásica, pero en realidad el que escribe le toca escribir en un taxi, en un andén, en la casa, en la cocina, en todo lugar. Pero ¿cuál es tu rutina de escritura? ¿Cómo te preparas? ¿Cuál es tu mejor hora para escribir? ¿Y de qué te rodeas? Para que, yo no sé si existe esa musa inspiradora, pero uno sí se llena de algunos rituales que le ayudan Lo a que pasa es materializar que si historias. tengo la tarea por trabajo de escribir, eso, pues hay un deadline, hay un tiempo de entrega que te obliga a terminar un guión, a generar una idea, a decirte por dentro, no sigas luchando, que esto no es arte, Hay que entregarlo. esto es para mercar. Entonces vamos, no quiere decir que uno lo haga con menos entusiasmo, pero eso implica, voy a trabajar estas 4 horas de 8 a 12 y lo voy a retomar a la 1, tal, como se trabajaría en cualquier oficina. Cuando está uno escribiendo esta literatura, digámoslo así, pues puede ser en un instante en el teléfono empieza un poema que después termina en el computador o arranca, eso no tiene horas. La escritura propia, como decía hace un momento, muchas veces es en la madrugada o comenzando la mañana. ¿Te No, preparas para eso? no, porque generalmente es algo que vi o algo que viví que me dice que tengo que escribirlo. Entonces, yo no me puedo preparar, yo no puedo escribir sin vivir. No podría sentarme en este momento a escribir la historia de los cinco que estamos en este espacio, seis, porque primero tendría que haber hablado con ellos o tendría que haber sentido que alrededor del buñuelo que compartimos ahorita antes de empezar hay una historia. Entonces, suelto una frase O sea, ahí y hay la mucha labor retomo de luego. periodista. Claro, siempre hay un que no sé si es periodismo, pero sí es como la antena que uno es. Y esa antena vibra con algunas frecuencias y acorde a esa resonancia, pues decido escribir o no. Pero aquí, por ejemplo, tengo un tatuaje que me recuerda que tengo que escribir todos los días. Entonces, al menos una línea sí escribo, así sea en Twitter. ¿Qué dice el tatuaje? Dice en griego, nulla día sine linea, ni un día sin una línea. Y en japonés dice hermosas palabras. Es como la aspiración.
Parte también porque creo que lo único que nos puede redimir de la tristeza es la belleza. Cuando todo está más oscuro, cuando el mundo tira para abajo, que es mejor estar atado a nada. No hay que pensar en dinosaurios, hay que pensar es en que todavía hay arte, todavía hay gestos bellos, todavía hay canciones, y ahí se salva uno. Y hay que agarrarse de la belleza, que puede estar en un paisaje o en una sonrisa. Este es un fragmento de la vida de Juan Mosquera y por supuesto acá hay muchos fragmentos. ¿Cuántos días pueden existir en este libro? ¿Quieres compartirnos un día? Pues el que salga, que no va a ser este porque está muy triste, pues le damos este mejor. Las empleadas suben a esta hora una loma parecida a la suya, en la pendiente, no en el paisaje. Van camino a cuidar niños de otros, tan parecidos a los suyos y con posibilidades tan distintas. Van a limpiar casas tan diferentes a la propia, con tanto cariño como si fuera la suya. Suben hasta ahora hileras de mujeres como un ejército de lo cotidiano a afrontar guerras domésticas. Se despiden en las porterías de los edificios altos con la promesa de verse al final de la tarde para regresar al otro lado de la ciudad, a una loma tan parecida a esta, en la pendiente, no en el paisaje, para abrazar a sus propios hijos en la noche, después de velar en el día por hijos ajenos. Este texto se llama Las empleadas y es esa llegada que uno ve desde la ventana en la mañana de las empleadas domésticas que me hace pensar en tanta gente que trabaja en una ciudad en la que no puede estar. Es decir, mientras estamos aquí suena, por ejemplo, el torno de alguien que estoy seguro no vive en estas calles del poblado. Está construyendo seguramente la escenografía de lo que será un bar al cual él nunca podrá entrar, porque nunca va a tener con qué pagar esa entrada, pero él hizo el bar. Entonces ese será un lugar propio que le va a ser ajeno toda la vida. Tener esa conciencia de que entre nosotros siempre hay gente que nos acompaña, pero porque es su trabajo, pero que cuando quiere volver a lo que él mismo, los que levantan los edificios de obreros pueden, pero después el portero no los va a dejar pasar cuando ya estén viviendo. Joputa, hay que pensar en eso de cuando en vez también, porque... Ellos fueron los primeros que habitaron esos espacios. Exactamente. Hablas ahí de compañía, y yo siento que tú has sido compañía para muchos de nosotros, me incluyo, no solamente a través de las letras, sino a través de la televisión. ¿Cómo llega la televisión? Ahí hiciste y sigues haciendo una carrera muy importante, y pues yo siempre que estoy caminando con vos, siento mucha gratitud de todo el mundo que te saluda y que te dice gracias. Usted como habla de bonito. Hablemos un poco de la televisión, de lo que fue Camino al Barrio, por ejemplo, Arriba a mi Barrio, todas esas visitas a esas mismas lomas, donde decidiste escudriñar por otras historias y también por hacer visible, pues, historias que nadie en muchas ocasiones quiere escuchar. Yo quería escribir, para eso estudié periodismo, porque no estudié literatura, pero yo quería escribir, yo quería ser escritor. Y empecé en prensa escrita, en La Hoja de Medellín. Y un día me invitaron a un programa como este, y estábamos conversando, terminó la entrevista y vino el director del canal, que era Juan Diego Mejía, el canal se llamaba Canal U, me dijo, Juan, vos más bien, ¿por qué no presentás el programa? Y empecé a trabajar en televisión en Canal U haciendo un programa de música y de entrevistas, se llamaba El Oído, y era como un mientras tanto. Y me acuerdo que Ana María Cano, que era la editora de La Hoja, en esos días fueron de Teleantioquia a hacer una nota, como un perfil sobre lo que yo escribía, porque pues había tenido como cierto eco. Y Ana María decía en esa entrevista que le hicieron haciendo el perfil, que ella deseaba que ojalá la televisión no me robara porque se iba a perder un buen cronista. Y se cumplió exactico porque el mientras tanto de la televisión se convirtió ya en más de 20 años de hacer televisión. Pero no es hacer televisión por salir en la cámara, es hacer televisión intentando tener la misma posición que tiene un traductor ante un libro,
vos lees el libro de García Márquez en francés y estás leyendo a García Márquez, no sabes quién fue el que te lo tradujo. Lees a Kerouac en árabe, aunque Kerouac nunca habló árabe. Dostoyevsky. Vos lees autores rusos, ingleses, en español leemos el mundo Claro. con autores que nunca supieron describir dos palabras en español. El traductor es ese hombre que sabe ser invisible, esa mujer que sabe no aparecer para que el otro brille. Esa siempre ha sido mi pretensión al hacer televisión. ¿Se acuerdan de uno? Pues por el pelito, o incluso yo he ido cambiando mucho de fisonomía, se acuerdan por la voz, pero se acuerdan sobre todo es por las historias, entonces por eso dicen gracias. O gracias por haber venido a mi casa, o asuntos que hacen. Cuando empezamos a hacer la televisión que hicimos, la televisión iba a la calle solo cuando sucedía una desgracia. Entonces uno sacaba la cámara a la calle y te decían, hay un muerto. Y uno, no, 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 yo no vengo a contar historias del muerto. Para pa eso va a venir el noticiero. Venga, hablemos de su mamá, que además es madre comunitaria. Entonces vos tenés 20 hermanitos prestados de tu barrio que están todo el día en tu casa. Esas historias fueron como conformando también la sensibilidad de uno. Entonces, cuando caminamos por la calle vos y yo, que ahora las muchachas te saludan, a mí me saludan otras personas, básicamente porque sienten que les mostré su propia casa. ¿Estás seguro de lo que acabas de decir? Sí. Pues Bueno, a mí bien. también me saludan algunos muchachos. Juan, para ir a cocinar ya, esta es una pregunta que es más caprichosa. Se llama pasta a la queca lo que Se vamos a llama hacer, pasta sí. la queca, vamos a cocinar una pasta la queca, pero ¿qué historia sueñas con escribir? Y no me digas que... No, me tienes que responder esa pregunta, porque es un capricho mío y si no, no cocinamos y se acaba este programa ya en este momento. Yo quiero escribir la historia de uno de mis hermanos. No sé si sea capaz él de contármela y yo de escribirla. No sé si alguien, si él me la cuenta y si yo la escribo, sea capaz luego de leerla. No sé si alguien quiera publicar esa historia. No sé muchas cosas sobre esa historia, pero sé que es la que me gustaría escribir. Porque aunque es mi hermano, aunque soy yo, creo que es la historia de muchos. Nosotros tenemos, mire, lo más bonito que hizo la película que se llama Encanto, retratando Colombia, es decir, no se habla de Bruno. Colombia es un país que resume todo en no hablar de lo que no se parece a lo que está bonito. Nosotros ocultamos las dificultades, nosotros ocultamos las enfermedades, nosotros ocultamos todo el tiempo lo que entre comillas no es demostrar. Mi hermano sí es demostrar, no estoy diciendo que no lo sea. Tiene una vida que yo no entiendo bien y creo que vidas como la de él no son excepcionales. Es decir, creo que en muchas familias hay personas que tienen vidas como la de este hermano mío, y claro, eso impacta la de todos nosotros. Yo creo, ahora que el Nobel se lo dan a una mujer que habla sobre sí misma, o se lo entregan antes a un cantautor que no escribe libros sino canciones, como cuando se lo dan a Bob Dylan, hablo del Nobel de Literatura, la manera de llegar más lejos es entrar adentro de uno. No hay nada más universal que las células que conversan aquí. Entonces, creo que tienen un gran valor esas historias particulares, porque los seres humanos tenemos al final del día el mismo hambre, el mismo deseo de respirar, las mismas palpitaciones. Eso es lo suficientemente fuerte para ser universal. Esperamos que tengas la fuerza para hacerlo. Nos encantaría que lo hicieras. Y pues además de este, que ya lo pueden encontrar en todo lado, estaba en llamas cuando me acosté, o a través de las redes sociales de Juan, pues invitados a leerlo en su Twitter, invitados pues a sumergirse un poco en el universo de este hombre que por supuesto nos ha regalado tantas historias. Y digo tantas historias desde la televisión, desde la radio, también desde el teatro, que no alcanzamos a hablar de eso, y por supuesto, desde la cocina. Pero
así como mucha gente en la calle te dice gracias, pues yo también. Gracias, compadrito, por todo esto. Compadrito, vos. Y vámonos a cocinar, ¿te parece? Vamos a cocinar. Yo creo que yo parto mejor los tomates que vos. Vamos a ver. Vamos a ver quién parte mejor los tomates. Vamos a cocinar, esta es la receta. Listo, Juan. Estamos listos, hermano. Entonces. Es que lo anterior también lo podías usar y quedaba como chistoso. Y quedaba bien. Tú trajiste esto que me parece muy bien. Primera vez que lo usamos en la receta. Madres de la Candelaria. Y la comida de mamá. ¿Qué es? Durante un tiempo estuve dirigiendo una iniciativa de no violencia que se llamaba, que se llama, Mayo por la Vida. Sí. Y apoyábamos muchas iniciativas que tienen que ver con la convivencia en la ciudad. Esto fue hace unos 7 años, cuando el alcalde era Aníbal Gaviria. Y una vez conversando con las madres de la Candelaria, nos dijeron, vea, lo que yo más extraño es cocinarle a mi hijo desaparecido. Yo tengo una silla en la mesa vacía todas las noches. Que siempre está ahí. Buscamos entonces a huérfanos de la guerra que lo que más extrañaban era una comida hecha por la mamá porque la guerra se la llevó. Y juntamos a esas madres sin hijos y a esas hijas sin madre y hicimos esto en mayo siempre. Un día en que todos nos reuníamos a cocinar, lo hicimos en distintos lugares de la ciudad y este es un recuerdo de algo que no debemos olvidar nunca, Diego. Y nos gusta mucho y gracias por compartirlo y pues vamos a hacerle honor entonces a esas madres, a esos hijos y por supuesto al alimento que tenemos acá dispuesto, que me dijeron que sos un experto cocinero. Sí, soy impresionante. Que le has cocinado y soy súper modesto además. A gente pues, que llega de muchos otros rincones del planeta, de otros planetas incluso. Gente como tú, por ejemplo. Exacto. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Hoy vamos a hacer pasta a la queca. Que, ¿a la queca? Sí, ¿qué quiere la decir? Queca. La queca es la mariquita, el animalito este. Es obviamente un plato argentino, un plato muy sencillo de hacer. Ok. Que tiene una posibilidad y es hacerlo caliente como una cena, sí, o hacerlo frío como una ensalada. Okay. Esa es una virtud. Es muy sencillo. Ustedes primero hierven el agua, se hierve unos 20 minuticos, en el minuto 10 echan la sal, o en el 1 o en el 20, no importa el minuto en que usted eche la sal, pero el agua tiene que tener sal. Okay. Luego usted pone las pastas, que aquí ya las tenemos al dente, uh-huh, deja que se cuezan lo suficiente. Queremos que sea penne, y que sea penne con estas nervaduras, o sea, rigate, porque lo que hace el rigate en la pasta es absorber siempre. Como este ya lo cogimos así ya. O sea, que si sabe Juan Mosquera, es que si sabe. Es en la vida real, mamá. Como que vamos a cocinar entre los dos. Estos son los ingredientes, estamos presentando los ingredientes. Son los siguientes. Exacto. Pasta, penne, rigate. Tomate, tomate de cerquita de la casa, que hace más favores al medio ambiente. Mientras menos viaje el alimento que tú te comes, menos es el impacto al ambiente del planeta. Okay. Porque se gasta menos en gasolina, porque consumes local, claro, porque apoyas la economía que circula. Mientras podamos comer siempre asuntos de temporada y que sean cerca, hay que privilegiar. Y para los que están cerca, también hay un tomate lejos, también hay un tomate cerca. Entonces siempre va a haber tomate cerca. Albahaca. La albahaca tiene un efecto que la televisión todavía no ha podido ayudarnos y es el olor. El olor de la albahaca hace el plato. Okay. Tenemos aquí aceitunas, pueden ser verdes, pueden ser negras. Uh-huh. Lo importante es que sean deshuesadas, o sea, sin el circulito en la mitad, ajá, porque sería un poco engorroso. Y estas tienen morrón por dentro. Estando más de ricas. Ok. Niños, no hagan esto en casa, es muy peligroso. Uh-huh. Darle de comer al que tiene al lado. Tenemos atún. El atún en aceite se consigue en cualquier supermercado, cualquier marca, la que quiera. 2 laticas de atún. Y obviamente tenemos queso parmesano para el final de la receta. Cuchillos, este bowl para revolver, una tabla. Y estos fueron los ingredientes de la receta, así que a cocinar. Muy bien, ¿cómo es? Bueno, entonces el joven Diego va a coger un tomate y lo va a partir en cuadritos. Muy bien. Ya veo que Juan Mosquera no es tan bueno. No, sí, sí, bueno, lo que pasa es que vamos a hacer 2 tomates de una vez, entonces. Ya están lavados, ya están listos.
Miren, lo pueden quitar con la mano como Diego o yo que boto medio tomate cortando la cabeza. Niños que nos ven, tengan cuidado con los cuchillos en la casa. Son elementos cortopunzantes que también pueden ser largopunzantes porque el de Diego está muy largo, la verdad. Exactamente. Partimos el tomatico. Luego vamos al cuadrito. Vean cómo parte alguien sabe y alguien que no sabe. Pero yo le enseño a él. Eso es lo más bonito. Él se sabe la técnica, pero no sabe la magia de la receta. Cuadritos, niño, cuadritos. Ya llegarán los cuadritos. Déjelos llegar, pues. Ya llegarán. Hay algo muy bonito que aprendimos en pandemia y es a lavarnos las manos. Acuérdense, muchachos, que hay que lavarse las manos antes de cocinar. Eso lo hicimos hoy aquí y todo esto está correctamente esterilizado porque, que no se nos olvide, muchas enfermedades viajan por los alimentos diarios. Me hubieras dicho que yo iba a partir tomate y pues hacía el curso intensivo que he visto en YouTube y en Facebook. Agradecer que no fue cebolla porque te tendría llorando. Exactamente, no, pero ¿sabes cuál es el truco para uno no llorar con la cebolla? Partirla por la mitad y olerla primero bastante, echarle agua y ya uno no llora. Oye, me cuentan que este es el último programa del año. ¿Quién más pasó por aquí este año? Bueno, estuvo por ejemplo... Piedad Bonet, ¿en serio? Sí, estuvo Piedad Bonet. La adoramos, la queremos, también te quiere mucho a ti. Estuvo Marcelo Tomasi, que de hecho es como el anfitrión de esta cocina en la que estamos, que es la Tanguería. Estuvo también Juancho Valencia. Estuvo, por ejemplo... Adrián Parada, Chicho el Malo. Ah, yo vi el de Adrián Parada, eso fue inolvidable. ¿Aprender a asar una arepa? No. Hay platos muy antioqueños y la arepa. Y Adrián sabe cómo se hace una arepa. Recuerda que el tomate es en cuadritos chiquiticos. No, yo estoy haciendo esto es para que la gente sufra después. Ya veremos. Seguiremos partiendo todo, simplemente para que... Yo luego voy a decir, mira, los jugos del tomate... Y entonces van a decir, ah, este tomate tiene más jugo. Uh-huh. Ah, okay. Porque hemos conservado la humedad. ¿Estás vendiendo humo o es real? No, es real. Okay. No, pues es que es real, puedes verlo. Real. Puedes verlo, mamor. Con esto demostramos una cosa más. Puede ser para principiantes o para un poquito más expertos. Hay que decir también que es que Diego cocina mucho en su casa y cuando quiere a alguien le hace paella. A mí nunca me ha hecho paella. Porque no ha ido a mi casa. Pero dicen que las paellas de Diego son muy buenas. Porque no tengo casa. Listo, está el tomate. ¿Qué hacemos con el tomate? Echémoslo ahí. Vamos a echarlo acá. Por supuesto. Hay unos troncos que son un poco más finos, otros más grandecitos, pero todo eso va a dar textura diferente a la pasta, a la queca. Una pasta que le aprendí a Miguel Bosé, debo confesar. ¿Te la enseñó él en su casa? Me la enseñó él en la casa de Buenafuente, que es un presentador español que quiero mucho. Ah, claro que sí, Buenafuente. Que es tal vez el... Bueno, se ve bien el tomate. Muy bien, tenemos entonces ahí nuestro tomate. Ahora. Vamos a volver a la tabla y vamos a partir como el lindo equipo que somos. Tú te tomas unas hojitas para ti. Yo me tomo unas hojitas para mí. Las hojas de la albahaca hay que partirlas según la fotosíntesis de la noche anterior. Y la nervadura nos indica, obviamente, hacia dónde estaba el norte cuando la sembraron. Entonces es probable que el norte se haya corrido para acá o para allá. Miren, lo bonito de cocinar es que uno realmente lo que está haciendo siempre es contando historias. Uno puede contar la historia de quien alguna vez sembró esto. Les voy a contar una muy breve. Cuando estábamos en la pandemia, en el confinamiento, estaba yo conversando con unos niños de un colegio en Pedregal. Sí. Eran las 7, 7 y media de la mañana y su clase, por azares de la vida, era conversando conmigo en el computador. Entonces yo tenía puestas las caritas de 35, 40 niños y había un niño en una esquina muy triste, de eso que se le nota demasiado. Entonces yo le pregunté, supongamos que se llamaba Tomás. Tomás, ¿qué te pasa? Y me dice Tomás, es que estoy solo. Y era muy raro estar solo cuando la gente no podía salir de casa. Claro. Generalmente toda la familia estaba ahí.
Sus padres tenían uno de esos oficios que consideraron indispensables o vitales, o sea, recoger la basura. Y tenían que salir, claro. Y tenían que salir para que el resto de nosotros nos siguiéramos cuidando. Claro. Y el niño estaba solo. ¿Y uno qué hace con un niño solo a las 7:30 en mitad de una pandemia? ¿Cómo le dice uno que no está solo? Entonces yo le pregunté, Tomás, ¿qué desayunaste? Y él me dice, yo comí una arepa con huevo. Y yo, ah, muy bien, no estás solo. Y entonces me dice, ¿cómo así? Yo le dije, mira, para que esa arepa estuviera en tu mesa, Tomás, tuvieron que pasar ciertas cosas. Una persona la sembró, otra la cosechó, una más molió el maíz, otra lo llevó hasta otro lugar. Y le fui contando como todo el camino hasta que llega esa arepa a la tienda en la esquina de su casa en Pedregal y su mamá puede ir a comprarla. Cuando estás comiendo, Tomás, le dije, lo que estás haciendo es compartir con todos los que hacen parte de esa posibilidad de tu alimento. Los niños estaban todos quietos, yo pensé que se había tildado el computador y me dice el profesor, no, están muy atentos. Y yo sí creo que es que estamos conectados, conectados a los demás a través de los alimentos, a través de la palabra, de la música, de la escritura. Y justo por eso nace este programa también, porque básicamente tú te dedicas a escribir, a presentar televisión, a darle sentido a la vida a través de las palabras, que es lo que haces con historias como estas, pero nos reunimos en torno a la comida, que es una cosa que nos gusta, a ti, a mí, que nos gusta a todos, y que por la vida pues tenemos la posibilidad de tenerla cerca, y gracias a este programa prestigioso pues tenemos acá estas pastas a la queca. Lo que vamos a seguir con las pastas es con eso que está tan rico que ya no estamos comiendo, también lo vamos a partir. A la mitad. A la mitad. Esa sí la podemos partir más o menos parecido. Ok. Vamos a ver. Si a usted le gusta mucho, puede usar muchos. Si le gusta poquito, puede usar pocos. Incluso si no le gusta, puede no usarlo. Ok. Pero yo prefiero usarlo porque me gusta mucho. Incluso se pueden combinar. Ustedes saben que las hay negras y verdes. Claro. Que tienen un acento distinto. Sí. Las negras son un poquito más ácidas. Y estas verdes, sin llegar a ser dulces, tienen un componente un poquito más agradable. Porque hay comidas, Diego, que son gustos adquiridos. Sí. A mí pequeñito me mostraban esto, claro. y yo decía, hacía mala cara. Favorecías. Sí, sí, sí. Pero uno va creciendo y va aprendiendo a comer algo más allá de lo frío. Hay otras que tienen anchoas, hay otras que tienen salmón, rellenas de salmón, digo. Y uno se pregunta, ¿cómo eran los señores que meten el salmón ahí? ¿Vos nunca te has preguntado? Sí, sí. Eso es impresionante, pero qué manera de trabajar muy tienen. Tesos. Mira, aquí te dejo dos. Bueno. Ya tenemos esto. Esto lo vamos a poner también aquí con bowl. Todo, pero esto todavía no. Entonces esto te lo voy a recoger aquí. Y en el bowl vas a echar nuestras maravillosas. ¿Cómo se llaman? Aceitunas deshuesadas con morrón. Muy bien. Bueno, ahí están las aceitunas. Entonces uno dice, esto ya casi está hecho. Y uno dice, sí, esto ya casi está ¿ya? hecho. Si no... Se supone que son 110 gramos por persona. 110 Son la porción. Okay. No, 110 gramos. Cada pedacito tiene más de un gramo, mi amor. Normalmente trae... Ah, ¿lo vamos a echar acá? Sí, vamos a revolver todo. Okay. Dale, con cariño, con confianza. Para ahí. Empieza a revolver y mientras revuelves... ¿No le quitamos el aceite? No, por eso las pedimos en aceite. Okay. Porque necesitamos el aceite. Okay. Si no, las hubiéramos pedido en agua. Pero como aquí el aceite hace las veces de la... De la salsa. Como tenemos las manos muy bien lavaditas, no nos vamos a comer grumos. Entonces vamos a desmenuzar aquí, sí. Obviamente esto es para que lo haga usted en su casa, con toda la tranquilidad. Si las pastas estuvieran calientes, sería una cena o un almuerzo. Si las pastas están frías... Es unos 15. Son unos 15 o son una ensalada. Aprovecho para mandarle saludos a tu hermana, que además es nutricionista. Es nutricionista. Y nos puede decir, pero ¿qué están haciendo allá?
¿Ustedes por qué le dan de comer eso a la gente? Como les dije antes, cualquier queja con Miguel Bosé. No, es como, por ahí hay un meme. Hay mucha gente que te va a criticar, sobre todo tu nutricionista en diciembre. Vos estás en manos de tu hermana todo el diciembre, me imagino. Vos también escribís, Diego. La conversación no puede ser solo una entrevista. Contame qué andas escribiendo. Estoy tratando de hacer un plato que tiene muchos elementos. ¿Te viste Ratatouille? Sí. ¿Recuerdas la escena en la que el comensal experto, que es un crítico gastronómico, él lo que hace, bueno, se ve muy bien, él lo que hace es probar y estaba un poco escéptico del plato que le iban a presentar y él prueba y tiene un flashback, que es como un regreso al pasado, a la infancia y recuerda esos sabores, ese olor y la textura del pasado. Estoy tratando de hacer un plato así que se convierta en algo que... digerible y disfrutable. Y que no he escrito nunca porque siempre he hablado de música, entonces quiero contar una historia diferente y tú eres mi editor. Esa es la parte en que vamos a partir, porque como yo estoy haciendo así, tengo las manos muy sucias, me las voy a ir a lavar. Entonces vamos a ir a lavar. Vamos a hacer esto en cámara rápida. 3, 2, 1, vamos. Oíme, bueno, muy bien. Estuvo buena la lavada de mano, sí, ¿no? Perfecta, porque además estamos engrasaditos. Entonces, bueno, ya tenemos acá nuestras pastas, pues con todo. A la queca, casi ya para terminar. Listo. Aquí tenemos un plato muy lindo. Son platos hermosos. Que uno piensa que se van a caer, pero no. Entonces, listo, vamos a servir. Entonces, vamos a servir. Como aquí todo es como se quiera. Si a usted le gusta mucho el tomate, echa mucho tomate. Si le gusta mucho el atún, echa mucho atún. Si le gusta mucho la porción, echa una porción grande o una pequeña. Si le gusta mucho el vallenato, escucha música clásica, porque acá tenemos vallenato de fondo. Aquí donde estamos grabando, pues tenemos vallenato de fondo, que muestra también el gusto ecléctico de nuestro país. Que eso es lo bonito, eso suena a Medellín. Medellín suena a vallenato, a reggaetón. ¿A qué suena Medellín? Clásica. Para vos, en tu entorno, en tu divagar, en tu deambular. Suena a pajaritos. Medellín tiene muchos pajaritos. Muchos amigos que de hecho practican la observación de aves se asombran, sí, de la cantidad de aves que se escuchan cantar en Medellín, en lugares absolutamente urbanos como mi casa. Ok, que queda muy cerca, pues, al centro y todo. Que a uno lo despiertan los pájaros, literalmente. Sí. Pero Medellín también suena a, hablando de música, suena a reggaetón, a pop, a música electrónica. A punk. Medellín es la gran cocina de la música del mundo en este momento. No es gratuito que estemos cocinando entonces. Exactamente. Y voy a echar un poquito más de esto. Y para terminar, tú puedes coger la albahaca. Que tanto te guste, que tanto no te guste. A mí me gusta porque aromatiza. Porque si estamos en la idea de hacerlo medio ensalada, pues que se vea el verde también es lindo. Voy a echar otro poquito. E igual vamos ya con el... con el queso. Que es el queso. Simplemente es esparcir. ¿Usualmente haces este plato en casa, con tu familia, con tus amigos? Sí, estaba pensando entre hacer estas pastas a la queca o otra pasta que se llama al teléfono. ¿Y cuál es la del teléfono? La pasta al teléfono es una pasta que pensé en tu estómago y en tu edad, entonces no quise que te cayera pesado. Ok. Porque es con mucha leche, mucha queso mozzarella. Es decir, que si a mí me cae pesado, pues a ti te cae el doble de pesado. No, a mí me cae súper bien. Yo tengo un estómago de camionero que se adapta a la carretera. Ok, perfecto. Sí, estas están muy bien. Durante mucho tiempo hice programas de televisión viajando. Sí. Y entonces una forma de afecto muy hermosa en Antioquia y en Colombia es invitarte a comer. Y te dan comida. Y tú comes lo que sirvan, porque es que tienes que ser agradecido. Uno, claro, va a preguntar cómo lo hicieron. Y comí unos platos rarísimos o no tan raros. Entonces el estómago aprende también a ser agradecido. Muy bien. Y a esto, si ustedes quieren, le pueden adicionar pimienta, lo que quieran. Pero acá tenemos nuestras pastas a la queca hechas por Juan Mosquera. Y ahora, a comer. Salud. Lúgrele. Lúgrele. Lúgrele.
Hace poco lanzaste un libro, ya hablamos de él hace un ratico. Sí. Cuando uno lanza un libro, por lo general los amigos o la familia le lleva un ramo de flores. Acá te tengo este que estaba, no pude ir al lanzamiento. Estaba en llamas cuando nos acostamos. Exactamente. Gracias, entonces, para que suene bien. Una flor para un amigo, acá la tienes. No me la voy a meter a la boca porque voy a comer, pero en otro momento lo haría con todo cariño. Pero bueno, ya hablamos del libro, pero felicidades por Estaba en llamas cuando me acosté. Y ahora acá tenemos nuestro plato, así que llega el momento de, pues, de probar. De la cata, me dirás, sí. A ver qué tal vas vos con esto. Pues esta es la pasta a la queca de Juan Mosquera. Vamos a ver qué pasa. Juan Mosquera escribe muy bien. Recuerda si la cara que ensayaste. ¡Mmm, rico! Vamos a ver, que sea bien exagerada. No, marica, ¿qué es esto? Me morí. Tranquilos, muchachos, en YouTube se pueden decir groserías. Está muy bueno, la verdad. Sin ensayarlo. A mí es que me gusta y algunas veces al mes comemos esto en casa. Uh-huh. Y siempre es una buena comida, es liviana. Si la comes en la noche. El contraste de sabores. Todas esas cosas que enseñan en MasterChef a decir, todas se pueden decir sobre esto. Pero básicamente hay otro asunto que también cabe resaltar y es que es una comida económica. Y vienen días cada vez más angostos, más estrechos. Lo que se asoma en la ventana no es bonito para el mundo. Las próximas guerras van a ser las guerras del agua y las guerras del hambre, y no es ficción. Hay que aprender a cocinar con poco, hay que aprender a cocinar con lo que el bolsillo te puede ayudar, y hay que seguirse alimentando, porque no es comer, es alimentarse. Esto es una comida económica que alimenta realmente mucho. Si no, le preguntas a tu hermano. Le preguntamos a Laura Londoño. Pues querido amigo, gracias por compartir esta conversación, este plato, las historias, el cariño, el amor, y hasta acá llega la receta. Todo lo bueno se acaba, se como acaba. Los platos. Y todo lo bueno tarda. Este es el último capítulo de esta receta, así que gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Diego, por la invitación a Confenalco, a La Tanguería, por este lugar tan bello que ya provoca volver sin haberse ido, y por este ratico. Te quiero. Yo a vos también. Muy bien, hasta acá llega la receta del Confenalco Antioquia. Recuerden que todas las recetas las encuentran a través de nuestro canal en YouTube o a través de www.confenalcoantioquia.com.co. Esperamos que tengan buen apetito. Chao.